Los arcos de piedra están compuestos por piezas independientes llamadas dovelas. La forma de cada una de ellas es consecuencia del trazado del arco y su posterior despiece o división en partes independientes. Sobre un plano horizontal, dibujamos el arco con el mismo tamaño que va a tener una vez construido. La escala, por tanto, será 1-1. Se crean una serie de líneas radiales para dividirlo en el número de dovelas o piezas que lo compondrán. Este dibujo recibe el nombre de montea y debe realizarse de modo que pueda conservarse durante todo el proceso de labra, para la consulta de los canteros. Para poder trasladar la forma de cada una de las dovelas a los bloques de piedra donde se van a labrar, es necesario fabricar previamente una plantilla. El dibujo del arco a tamaño real o montea se utiliza para obtener los patrones o plantillas que nos permitirán trasladar el diseño de cada dovela al sillar. Con el fin de evitar que se deformen o alteren en su constante uso durante el proceso de talla, se realizan sobre una lámina de hojalata o madera. Cada una de las dovelas tiene una posición determinada dentro del arco. Por lo tanto, son varias las plantillas a utilizar y diferentes las formas de cada una de ellas. Para facilitar el dibujo en las caras del bloque y evitar que éste se borre o se pierda durante el proceso de labra, podemos frotarlo con hierba fresca y señalar las líneas arañando con un punzón o punta afilada. Se sitúa la plantilla de la dovela sobre el bloque de piedra. Señalamos sobre una de sus caras la plantilla para dibujar con un punzón la cara frontal de la dovela. Prolongamos sus líneas esenciales sobre los planos laterales para poder colocar con precisión la plantilla en la cara posterior y dibujarla también. Observando el dibujo de una cara y su opuesta, podemos ver el material que es necesario eliminar. Para comenzar el desbaste de la pieza, utilizamos el escafilador. Lo situamos un poco por encima de la línea de dibujo y apoyado sobre el bloque, golpeamos con la maza. De este modo, eliminaremos grandes trozos de material. Con un cincel trazamos los carriles o inicio de los planos, ajustándonos lo más posible a la línea de dibujo. Estos, de entre 2 y 4 centímetros de ancho, indican con claridad el material sobrante que deberá retirarse primero con el puntero y posteriormente con la gradina y la bujarda. Con el puntero podemos eliminar las partes más importantes de material de las islas que quedan entre los carriles. Con la gradina eliminamos las irregularidades para conseguir una textura uniforme, acercándonos lo más posible al plano. La bujarda suaviza la textura de la gradina, proporcionando un aspecto acabado. Durante todo el proceso de labra de los planos o caras de la dovela, estaremos constantemente comprobando ayudados de regla y escuadra. Es importante ir haciendo las caras de la dovela una a una. De este modo, mejoraremos el apoyo del bloque durante todo el proceso.
Sobre cada una de las dovelas se plantea una moldura decorativa en la parte frontal y otra en ángulo recto en la parte posterior, que servirá para recibir la vidriera. Montamos el arco sobre una superficie lisa, horizontal, y esbozamos un dibujo de una moldura curva, cóncava, en este caso de 2 centímetros de ancho. Fabricamos la plantilla con la curva de la moldura y trazamos el dibujo con precisión en cada una de las dovelas. Comenzamos a tallar la moldura comprobando constantemente con la plantilla. Para la moldura posterior se sigue el mismo procedimiento. Volvemos a montar el arco sobre un plano horizontal y comprobamos las medidas y ángulos para realizar los retoques y ajustes necesarios. Cada dovela debe ajustar perfectamente con el resto. Las molduras deben tener continuidad para generar una unidad decorativa en el arco.